Buenos días, estamos en el hospital. ¿A que sí? En el hospital. Bueno, hemos venido al hospital, vamos a hacerle la primera prueba para la intolerancia a la lactosa. Tenemos que estar 3 horas. Lleva sin comer nada, sin beber agua, sin lavarse los dientes desde anoche, que cenó a las 9, no, miento, a las 8:30. Ya no ha vuelto a comer nada más. Son ahora mismo las 9:30 de la mañana. Y nada, tenía que estar en ayunas, es que no podía ni lavarse los dientes, o sea, no puede estar en contacto con el agua ni con nada en su boca. Mamá, así que no puedo pasar. Oye, ¿tú cómo lo llevas? ¿Estás bien? Sí. ¿Tienes hambre o sed? No. No. Pobrecito mío, esta mañana me ha pedido la leche, me ha pedido el plátano. Pero bueno, se lo explicamos ayer, lo entendió muy bien, ¿verdad, cariño? Porque es un niño súper responsable. Sí, pero no lo puedo guardar. Sí, lo estás pudiendo guardar, mira. Pudiendo. Así ya, venga, dale. Sopla fuerte, 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 fuerte. Mira, luego te lo voy a enseñar. ¿Así? No, tiene que ser más. ¿Tiene que empañarse entero? Sí. Muy bien, campeón, lo estás haciendo súper bien. Bueno, ahora nos han dado este jarabe, este preparado, que era un agua con un liquidito, con un polvo, y se lo tiene que tomar todo, así que no, toma, campeón. No, es un polvo. ¿No? ¿Qué era? Agua con harina. Agua con harina, pues prueba, venga. Hay que tomárselo todo, no hemos desayunado, no hemos bebido agua, no nos hemos lavado los dientes. Hay que tomárselo, ¿vale? Seguro que está riquísimo. No, no está rico. ¿Quieres tomártelo y después de tomártelo jugamos a la ardillita, a repetir las palabras? No, no quiero. Hay que tomárselo, Oli. Mira, la chica se lo ha tomado y yo creo que está buenísimo. Está bueno, mira. Mira, mira, Oliver. Mira, ya me lo he bebido, lo tiene ahí. Se lo ha tomado todo ya. Ella va a hacer lo mismo que tú. Pero te lo tienes que... ¿Sabes lo que pasa? Que te lo tienes que tomar rápido, si no, no te puedes hacer la prueba. Se tiene que tomar en menos de 5 minutos, ¿no? Me ha dicho. ¡No me lo quiero tomar! Yo ya sé que no te lo quieres tomar, pero no. Es que hay que tomárselo. Escucha, siéntate. No quiero. Oliver, no es nada malo, hijo. No quiero. ¿Pero qué es agua? Por favor, no siéntate. Agua. Siéntate y mírame. Por favor, ven aquí. Ven. ¿Ahí arriba? Me están manchando. ¿Te aguanto el botón? Ahí el botón, el tapón. Venga, va. Yo te cuento, ¿vale? Venga, 1, 2 y 3. ¡Dale, dale, dale! Te lo doy yo. Mira, vamos a dártelo con la canción de Titiriri. Abre la boca. 1, 2. Abre. Titiriri. Vamos a ver cuántos segundos tarda cada uno. O sea, a ver quién es el más rápido en tomarse todo el líquido. Va, venga, ¿preparado? Cuidado, cuidado que se cae. Abre tu botella. Ya, pero es una carrera. Carrera de botella. Chin, chin. Venga, chin, chin. Venga. La doctora ha dicho que hay que tomárselo y en tomárnoslo ya no hace falta que te tomes nada más, ¿vale? Venga, a la de 1. A la de 2. Voy a ganarte. Y a la de 3. Corre, corre, corre. Quiero. No me puedo explicar, no puedo entender cómo no te has querido tomar un bote y hacer la prueba. O sea, nos vamos a casa sin que te hagas las pruebas. Tengo hasta ganas de llorar, fíjate. Bueno, ya estoy en mi casa, me voy a quitar las gafas y os voy a contar. Lo que acabáis de ver es la prueba de la intolerancia a la lactosa fallida. Me siento súper... decepcionada, cabreada. A ver, sé que no me puedo cabrear con un niño de 4 años. Antonio, dice el otro, que está por ahí Fran trabajando también. Bueno, pues eso, que sé que no me puedo cabrear con un niño de 4 años, pero estoy cabreada. Estoy cabreada y punto. Me siento súper
como que he fallado yo porque no he conseguido convencer a mi hijo en 20 minutos de que se tome un líquido. Os prometo que lo he intentado como mejor he sabido. Yo utilizo mucho la psicología, hablo muchísimo con él, le explico las cosas realmente como si fuera un adulto. No me gusta engañarle, no me gusta chantajearle, no me gusta decirle, si te tomas esta, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Lo he intentado hacer de la mejor manera que he sabido, pero no lo he hecho, igual si lo he hecho como lo mejor, lo que mejor podía, pero él no ha querido y no ha querido, no ha consentido tomarse el líquido. No ha valido para nada. Os voy a contar un poco cómo ha sido toda la historia para que las personas que estéis en la situación pues lo sepáis y bueno, también un poco para desahogarme. La prueba consistía en lo siguiente, es un pack, ¿vale? Lo primero que te hacen es que el niño tiene que soplar, ya lo habéis visto, sopla con una cañita en un tubo y se tiene que empañar. Ese tubito es el primero de muestra. Posterior a eso, te dan el líquido que es la lactosa en sí. Se lo tiene que tomar 5 minutos después de haber hecho esa prueba. ¿Por qué? Pues porque es un polvo con un agua que mezclan y eso, las propiedades duran pues eso, 5 o 10 minutos. O sea que eso tiene que tomar como súper rápido, si no, el producto que se toma no vale para nada. O sea, esa lactosa no vale. Entonces el tratamiento no es válido, que es lo que nos acaba de pasar. Si se lo hubiera tomado, posterior a eso, cada 15 minutos me parece, tiene que volver a entrar a la consulta, volver a soplar en un tubito y lo vuelven a guardar. Y así todo el rato. Y eso es lo que mandan a analizar para saber si es intolerante a la lactosa o no. Esa era la prueba de hoy, que nos ha costado 110 euros. Y el lunes que viene le íbamos a hacer la prueba igual, pero para la fructosa. Creo que es igual, en vez de un líquido darte lactosa, te dan fructosa. ¿Vale? Eso es lo que me han explicado. No ha sido así, entonces, ¿qué ha sucedido? He hablado con la doctora y le he dicho, a ver, pero si mi hijo no se lo quiere tomar, porque, no, perdón, cuando ha salido me ha dicho, todavía no se lo ha tomado y han pasado 20 minutos, ya tenía que entrar a volver a soplar en el segundo tubo. Y le digo, no, no se lo ha tomado, ¿ahora qué hacemos? Y dice, pues es que esta prueba no vale. O sea, si no se lo toma, lo que hay en ese bote ya no vale. O sea, es que no vale para nada la prueba, o sea, es tirarlo a la basura. Digo, vale, y entonces, ¿cuál es mi alternativa? ¿Qué podemos hacer? ¿Se puede volver a dar otro tarrito de lactosa? ¡Ay! Me río por no llorar, ya no sé ni lo que digo. De lactosa. Y me ha dicho, no, es un pack, el pack vale 110 euros. Si yo te vuelvo a dar el tratamiento, hay que volver a empezar de cero y son otros 110 euros. Y digo, vamos a ver, what the fuck. ¿Qué hago yo ahora? Bueno, me he ido a hablar con el tío del mostrador, que es el que me atendió muy amablemente, le he explicado la historia, le he dicho, mira, es un niño de 4 años, hemos empezado a hacer el tratamiento, llevamos aquí media hora, no ha querido tomarlo, ¿qué solución me dais? Vuelvo otro día, empezamos otra vez el tratamiento, total, quería hablar con gerencia, y gerencia le ha dicho, sin problema, le devolvemos el dinero, que se vaya a casa, que lo piense, que lo hable con el niño y que vuelva. O sea, muy, muy, muy amable por su parte, porque de verdad que no me han puesto ninguna pega. ¿Qué hago yo con esta situación? Claro, es que ¿qué alternativas tengo? Le he preguntado a la doctora, ¿qué alternativas tengo? ¿Hay alguna otra forma de hacer la prueba? Y me ha dicho que no, que era la única forma que había. ¿Qué hago si mi hijo no se lo quiere tomar? O sea, es que de verdad que es que he usado todas mis mejores armas. Y si él dice que no se lo toma, no se lo toma. O sea, no le puedo obligar. No se lo puedo meter en vena. Es que ¿qué hago? Pues nada. Solución que me ha dado la doctora, que me ha dejado como un poco flipada su contestación, me ha dicho, le digo, pero ¿tengo alguna otra alternativa? Y me ha dicho, sí, esperarte a que sea mayor y si quiera tomar el líquido. Pero así, ¿sabes? Todo borde y yo. ¿Y qué hacemos mientras? Si le duele el estómago, pues mira, hablas con tu hijo y lo convences para que se lo tome, vienes y le haces las pruebas, o te esperas a que sea mayor y yo flipando. Total, que la decisión ha sido la siguiente. No sé si os lo dije en el vídeo anterior, Oliver tiene una bacteria en este momento en el estómago que hemos decidido no darle antibiótico porque si le dábamos antibiótico no le podíamos hacer estas pruebas. Entonces, voy a seguir esperando a que me llamen de la Seguridad Social, que me dijeron que me tardarían en llamar 2 o 3 meses para hacerle la cita y volver a hacer todo lo que hemos intentado hacer hoy. Voy a empezar a darle hoy el antibiótico para la bacteria. Entonces, vamos a hacer lo que nos han dicho la Seguridad Social. Bacteria, matamos bacteria y ya nos llamarán para hacerle las pruebas. Mientras tanto, cada vez que le duela la barriga le voy a decir, mira bonito, ¿te acuerdas del día que te hicimos las pruebas y no quisiste tomarte el liquidito blanco? Pues por eso te duele la barriga. Y ya está, no hay otra opción, no hay otra alternativa, vamos a hacer eso, vamos a matarle el bichito que tiene en el estómago, a ver si pronto se le va, y nada, esperar a que nos vuelvan a llamar para hacerle las pruebas. Ahora me lo tomo con humor, ahora ya he llorado un rato, me he desahogado un rato, he hablado con él, creo que lo ha entendido, pero su decisión no se la ha querido tomar y hasta aquí la prueba de hoy. Así es que
nada, no se puede hacer nada. Me siento súper impotente, la verdad, pero bueno, es lo que hay, tampoco es nada grave. Así que, nada, para que no le duela la barriga, o vamos a intentar que no le duela, que le duela lo menos posible, es no lactosa, o sea, nada que lleve lactosa. Y prohibido también manzana y pera, porque me preguntó, ¿come muchas frutas? Sí, pera, plátano, naranja, manzana, es lo que más come, y me ha dicho que la manzana y la pera es lo que más fructosa tiene, entonces retiramos esos dos alimentos. Y llevo ya aquí 6 minutos contándoos mis penas varias de médicos. Así que nada, os voy a dejar aquí la historia y vamos a seguir el blog más, porque el plan molón de hoy era que nos íbamos a ir Oliver, papá y yo a comer, a modo de celebrar que es súper campeón y que se ha tomado todo el liquidito y que hemos hecho la prueba chachipiruli, pero como no ha sido así, lo he mandado al cole, lo he llevado al colegio, me he venido a casa, acabo de llegar ahora, acaba de llegar Fran, y nada, nos vamos a ir a comer Fran y yo solos, que oye, que tampoco nos vienen mal, y nos va a comer solos, para que nos vamos a engañar, que es que no sé cuánto tiempo hace que nos vamos solos, solos, solos. Ay, que me he cansado de hablar y que me duele ya el brazo. Dice Fran que cago con esta mochila, porque me he cogido esta mochila para ir con el niño al médico. Mira, pues es que mirad, mirad lo que llevo. Llevo esto, llevo el móvil con el que edito. Ay, que no se me caiga esto. Llevo, ala, se cayó. Llevo colleja gratis. Ay, llevaba mierdecita y patatita de Oliver, pero ahora no sé dónde están. Bueno, pues que llevo más cosas de mi hijo que mías. Y escúchame, que me noto que huelo. O sea, he sudado tanto hoy, he estado tan de los nervios que me noto hasta que huelo. Soy lo peor. Bueno, culo gordo, ¿dónde me llevas a comer? ¿Eh? Yo no, no es mi cumpleaños. No, no es mi pre-cumpleaños. Es mi pre-cumpleaños. Que mañana, día 12 de diciembre, es mi cumple. Y como él se va fuera por trabajo, yo me voy el día 13. No nos vamos a ver en unos días, hasta el sábado. Pues nada, nos vamos a ir a comer los dos solitos. Me va a llevar a comer a un restaurante que se llama El Granero. Mira, que está aquí, Taberna El Granero, que está en Altavis. Se come muy bien, hace tiempo que no venimos, pero antes veníamos más. Y entre semana el menú está súper bien, os lo voy a enseñar por si os apetece venir algún día. Y mirad, es que hace una temperatura en la calle estupenda. Aunque él no sé por qué lleva esa chaqueta. ¿Por qué llevas esa chaqueta? ¿De dónde es la chaqueta, influencer? No, si sí lo puedes decir, venga, ¿dónde es tu chaqueta? Vamos a ver, no hace falta que sea, no hace falta escuchar que sea Dolce Gabbana o algo de eso, ¿no? Carrefour. Es de Carrefour. Mira lo que guapo con su ropica del Carrefour, chiculico, que le hace el pantalón. Esto por aquí fuera no, Cari. Mira lo que guapo va, míralo. Bueno, que este es el restaurante, Taberna El Granero. El menú, ¿vale? Porque tienen varios, menú del día que cuesta 12, y luego tienen este menú del granero, que es esta que flipas porque tiene un montón de platos, cuesta 18, ¿vale? No incluye la bebida. Nos hemos elegido para compartir la ensalada y los espaguetis de primero. Yo quería el revuelto de setas, pero Fran ha tenido la maravillosa idea de que es que tenemos setas en casa y ya no vamos a comer lo mismo que vamos a cenar, así que nada, la ensalada y los espaguetis. Y luego segundo hemos elegido las carrilleras guisadas al vino y el bacalao gratinado con mousse de ajo, que a nosotros nos encanta. Y de bebida, explícanos qué vino tan maravilloso vamos a degustar hoy. Vino Acquavona. A ver, huélelo, ¿qué tal huele el vino? Primero leer. No se debería mover mucho. No se debe de mover mucho. Primero es eso y luego tal. ¡Ojo, ojo a la descripción! Primero es eso y luego tal. O lo mueves, ¿no? No se mueve. Bueno, expertos en el vino, decidnos cómo se hace. Pero el caso, que estás bebiendo agua, Cari. No se huele. Se mueve y luego también te viene en boca. ¿Para qué entre bien en boca? Suave, es que suave el vino. ¿De sabor qué tal? ¿Y qué? Potente en el paladar. Potente en el paladar. Ojo. Ojo. Ojo potente. Para esta cena ha comido un poco flojete. Es un poco flojete, ¿verdad? Pues mira, este sí que es un buen vino. Ahora hablando en serio, este sí que es un buen vino.
Me muero. Está brutal. Ah, prueba tu trozo de postre. ¿Qué es? ¿Tarta de chocolate? Sí. Fran, es que más de chocolate. No sé si me oiréis porque es que hay un escándalo aquí importante. Venga, va, prueba. ¿Eso ya? ¿Está bueno? A ver. Tipo mousse. ¿Tipo mousse? Buena pinta tiene, mira. Whatever you go, whatever you need, me invento la canción porque yo soy así. ¿Qué te ha parecido la invitación? Me ha parecido muy bien. ¿Qué tal? He comido muy a gusto ahora. ¿Sí? No me va a dar tiempo de hacer la digestión porque hay que ir corriendo ahora por los niños. ¿Corriendo ahora? Hombre, corriendo, corriendo no, pero... No has corrido en tu vida. No. ¿Tú quieres correr mucho? Pues claro. Pues ya te van a salir a correr. Ya, no pasa nada. ¡Ah! 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 El cuerpo tiene un descanso, pringato. El cuerpo tiene un descanso. Eso por tener dos hijos. Hubieras tenido uno, tendrías más tiempo. Tienes dos, pues ala. El cuerpo tiene un descanso muchas veces. Yo me he hecho un daño en el dedo hablando de cuerpo. Muchos kilómetros que hay que hacer. Todavía. Es que este es mi blog, no es el tuyo. ¿Quieres hacer un blog tú un día? Me muero de ganas. Muchos kilómetros que correr. Me muero de ganas porque un día cojas tú la cámara y digas: ¡Hola! Bienvenidos al canal de Hey Mami, soy su Fran marido. Runner. Fran Runner. Runner no, cariño. Runner en inglés. Hombre. Va el niño inglés, nosotros no sabemos inglés. ¿Cómo lo veo? Runner. Bueno, pues nada, eso, que nos vamos haciendo running a por los niños. Come burrito, Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven. ¡El bebé! ¡Mira! ¡Hija! ¿Se ha montado encima? Mira. Y a ver, ¿este qué está haciendo aquí? ¡Mira, Sofía! ¡Mira! ¡Oh, hola! ¿Este quién es? ¿Quién es? No sé. Dilo tú, Sofía, mira. ¡José! Dilo tú. ¡José! ¿Estaba aquí? ¿Dónde? ¿Estaba aquí? ¡Sí, ese va ahí justo! ¡Muy bien! ¿Y este dónde va? Y mira, también tenemos este. ¿Qué podemos poner aquí? ¡Bien! ¡Bien! ¡El bebé! Ponlo tú, cariño, el bebé. Ponlo tú en su camita, Gordi. ¿Dónde está la camita del bebé? Estaba aquí. Pues creo que sí. ¡Muy bien! ¿Y este dónde va? ¡Ay, que está durmiendo el bebé! ¡Oliver, mira cómo duerme! ¿Y este dónde va? A ver, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Va así? Sofía, ¿qué haces? ¡La cuna! ¡Está la cuna! Sofía, ¿qué estás haciendo? ¿Está durmiendo el bebé? ¿Cómo lo duermes? A ver. Está la vaca. Ay, 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 cómo duerme el bebé, que me la como con patata. Está la vaca. ¿Cómo? ¿Con patata? ¡A los dos!